Bien, mi amor, ya va, que yo me voy a limpiar. Agárrame aquí la campanita, me voy a limpiar. Muchacho, pero si así es el agua que me lleva ese río, mira, yo me quiero bañar en esta batea. Aquí, y Ricky, 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 bate, y bate, y bate. Caramba, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Desde cuándo no salimos? No sé. ¿Ah? Qué belleza, ¿no? Que te reciban así. Bueno, con los buenos días. Con los buenos días. Mi amiga Ivette, qué bella. Qué placer, qué placer tenerte en casa. Igualmente, aquí con mi campanita. Me encanta tu campana. Sí, con las mejores vibras, porque tú sabes que a mí me bautizó Mirla, la coloquialísima. La coloquialísima. Está en mi casa, bienvenida. Bellísima. Bienvenida. ¿Nos vamos a sentar de una en la mesa? De una vez. Vámonos, pues. Vámonos. Queridos seguidores, bienvenidos a un nuevo capítulo de la quinta temporada de Desnúdame tu Alma con invitados y celebridades súper especiales. Yo me siento muy halagado, muy honrado de tener en mi casa a Ivette Domínguez. ¡Bravo! ¡Bienvenida! No, bienvenida a mi hogar. Gracias por invitarme. Tienes una casa bellísima, maravillosa, y lo que más me gusta es que aquí tengo a una virgen, allá tengo a otra y aquí tengo a mi vallita. Estamos protegidos. Protegidos. Además, el mantel blanco, todo inmaculado, y tú de blanco. Sí, entonces, mira, estamos virginales. Sí. ¿Qué? Sí, hemos vuelto. Virginales. Volvimos a la virginidad. O sea, de virgen, virgen no tenemos, sino nada más de nales. Nales. Bueno, niña, pero tú sabes que eso se vuelve a coser y vuelves a quedar. Imagínate, no, yo no, que tengo 16 años esperando. Que nada. Claro, porque es que yo tengo 16 años esperando a un Richard Gere. Ay, Dios mío. Richard Gere. Tú. Bueno, pero le podemos escribir. Bueno, le puedes escribir, pero tú me dijiste a mí, cuando fuiste a mi programa, mira, Ivette, quédate tranquila que yo te voy a buscar un novio. Marido. Yo te dije, preferiblemente François, porque siempre quise estudiar François, viene y parla para François. Y tú me dijiste, pues, mi amor, eso está hecho. Aunque yo te respondí, mi amor, aunque lo tenga que bañar todos los días y limpiar. Echale desodorante. Desodorante. Y, diga, y dígame si tiene pecueca. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Y ve, bueno, ¿dónde naciste? Porque esta niña no podía nacer sino donde va a decir que nació. Bueno, yo nací en Caracas un 23 de noviembre de 1964 y luego me fui con mi familia. Bueno, no me fui, mi familia me llevó donde ella vivía. ¿Cuál es mi cámara, aquí o allá? Esta. Esta. Y luego mi familia, ellos vivían en un pueblo que se llama Guanaguana, y entonces allí fue donde me crié. Yo pensé que habías nacido en Guanaguana. No, no nací en Guanaguana, pero me crié allá, allí aprendí con mis hermanos. Mira, las cosas más lindas de mi vida me pasaron en ese pueblo. De cuatro calles. De cuatro calles. Como dices tú. Es muy chiquito. Es pequeño, pero la cosa más horrible también me pasó en el pueblo y he aprendido a vivir con eso, ¿no? Pero si nos trasladamos atrás, la infancia. Yo creo que la infancia te marca mucho, ¿no? Entonces recuerdo mucho a mis dos hermanos, a Kike y a Mimino, que Mimino, ¿sabes lo que me decía? Mira, Mimino habla así, que es con el hermano que tengo más feeling. Y los quiero a todos, pero ese es como el mío, pues. Mira, si tú vas a la escuela y estoy yo con un coño cuñoso, tú voy a joder. Entonces aprendí con mi hermano muchísimas cosas. Aprendí los juegos de varones. Aprendí a bailar la zaranda. Era otra época. Sí, aprendí a jugar las metras. O sea, los caballitos. O sea, había una mata de castaña y una mata de aguacate en mi casa, y en esa mata de aguacate y castaña hacíamos las cuevitas. Yo le quitaba los caballitos que ellos tenían y jugábamos. Entonces el caballito mío siempre iba más rápido que el de ellos. Y bueno, de esas amistades con infancia, Eloína, Alejandra, son mis comadres. Entonces, qué rico. Estamos hablando del estado Monagas. Del estado Monagas. Estamos hablando del oriente de Venezuela. Sí. Yo siento que las personas más divertidas de Venezuela están en los extremos, en el oriente y los maracuchos. Sí, en no. el occidente. Bueno, y fíjate tú, yo tengo algo muy particular con mis maracuchos y siempre los nombro. Ajá, en mis likes. O sea, para mí, las personas más lindas del mundo están en Oriente y en Maracaibo. Es así, es así. Crecer con esa infancia tan divina que los niños divina, de ahora divina. No la tienen, no. En un pueblito. ¿De dónde nace esa vena artística, el ser? Ella es una primera actriz. Aparte de eso, comediante, humorista, es tan divertida. Estuvo en Radio Rochelle, sí. En Cheverísimo.
más de 20 novelas en la televisión venezolana. ¿De dónde sientes tú esa vena artística? ¿Había alguien en la familia que la tenía? No, no había nadie, sino que mi mamá, muy pequeña, me empezaba a disfrazar la reina del pueblo, la reina de los carnavales, la reina de la flor. Entonces, siempre ella, como yo creo que mi mamá, en el fondo, ella quería ser actriz. Y bueno, cuando empezaron las novelas, mi madre es la que compra el primer televisor en Guanaguana, y eso se convertía como en un cine, y estaban pasando una gran novela de la cual yo me recuerdo completamente, que es La Usurpadora, de Marina Baura. Entonces, bueno, para mí, yo siempre que la veía, decía, yo le decía a la gente del pueblo, yo voy a ser como ella. Y bueno, me gusta, admiro a Marina Baura y a Janet Rodríguez. Fabulosa. Entonces, eso me nace de allí. Vamos a brindar por esa infancia. Vamos a brindar. Que entre nuestro, mi ballet rosado, Derek, ajá, ya tú lo conociste. Lo máximo, muchacho. ¿Qué te pareció? No, agarré y le dije, muchacho, pero en esta batea yo puedo lavar. Bueno. Mira, ve, tiene una batea ese muchacho. ¿Dónde? ¿Te gusta esa batea para lavar? Batea, uno, dos, sí, tres, niña. Cuatro. Mmm. Pero a ti te gustan los hombres, me lo estás poniendo nervioso. ¿A ti te gustan los hombres de esa edad o sea, tienes un rango de edad para los hombres? Bueno, realmente nunca me han gustado los niños, me gustan los hombres maduros. Bueno, me gustan... un niño ya está mayor de edad. Niña, sí, yo creo que está mayor de edad, pero no. Sírvelo adelante. Gracias. Me gustan los hombres grandes. Grandes. Grande completamente en todo. Grande de personalidad, de pie, de músculo. Que todo sea grande. El corazón grande, de familia grande. Me gusta todo grande. Todo grande. Uh-huh. Estatura. Estatura. A mí no me gustaría salir con un enano. Porque entonces no te puedes poner ni el poquito de tacón que te puedes poner. Pero tú sabes que esos enanos tienen cosas grandes. Claro, son macoyúos. Pero Derek, ¿qué te parece? No, bello, bellísimo, espectacular. Lindo. Me encanta esa B que tiene aquí, me imagino que es de Venezuela, B de Victoria. De Victoria. Okay. ¿Estuviste en un concurso? Sí, no sé por qué. ¿Y qué? ¿Qué quedaste? De cuarta finalista. Bello. Bueno, sigue luchando. Es hermosísimo. ¿Qué edad tienes? 21 un años. Un bebé. Quisiera yo ese edad. Nosotros estamos como un poquito, 30 más. Gracias, Derek. Bueno, yo voy a cumplir 40 más. ¡Salud! Bueno, salud. Con la derecha. Con la derecha, porque ya se fue. Uh-huh. Salud. Salud. Ay, qué rico. Ay, está divino. ¿Esto te lo mandó Bertolini? No, este es Linda Mora, de la gente de Olivo Caracas. Síganlo. Es un, menos mal que lo, para mencionarlo. Bueno. Es un bodegón restaurant, que es el que nos va a servir la comida. Está en Santa Fe. Ven, buenísimo. Y es divino. @olivo.cc. Buenísimo. Caracas abreviado. Gracias. Está súper fresco, ¿verdad? Súper fresco y sabroso. Uh-huh. ¿A qué edad te vienes a Caracas? ¿Cuándo decides entrar en todo esto de la actuación? ¿Quién te da la primera oportunidad? Mira, me vengo a Caracas. Tú sabes que yo me caso a los 16 años. ¡Niña! Sí, me caso. ¿Autorizada por tu mamá? ¿Por no, qué? Bueno, autorizada por mi abuelo, Chuchú. Que fue que yo me fui de mi casa porque mi mamá no quería que yo fuera actriz. Y mi papá tampoco porque, bueno, no estaba bien visto la actuación. Porque si las mujeres a tu edad, en ese tiempo, son esto. Que si las mujeres... Entonces, había que romper esos paradigmas, esos protocolos que decía. Y bueno, a mi papá se lo dijeron, pero mi papá, bueno, yo siempre le he hablado siempre con la verdad a mi papá, a mi mamá y a toda mi familia, que de hecho me llamaban loca, pero ya se dieron cuenta que no estoy tan loca. Y entonces, bueno, me caso a los 16, me divorcio a los 17, pero a los 20 años sí, porque iba a tener a la Tita, que es mi única hija que parí, aunque tenga muchos hijos de vida. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 39 años ahorita. ¿Y ya eres abuela? No, todavía no. Con el favor de Dios que pronto me haga abuela. Soy abuela de hijos cuatro patas. Entonces me divorcio a los 17 y me vengo a Caracas cuando tengo 21 años. Y a los 23 años ya empiezo a dar los pininos de extra, de modelo. Y entonces, bueno, ahí en Radio Caracas me consigo con un montón de gente, entre ellos Humberto Bonocore, y me dice, ¿usted quiere participar en este programa Residencias 33, que después se convirtió en Residencias 34? Pero luego terminan ese programa y me pasan a la Radio Rochela, porque ese mujerón que iba caminando por ese pasillo con esa cabellera blanca que parecía una india con esa pollina, tenía que enfilar a la Radio Rochela. Entonces me convertí en la bomba sexy de la Radio Rochela, o yo digo en uno de los sex symbols del país. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Siempre has tenido un cuerpazo. Sí. Ahora estuviste en la revista Playboy, ajá, o sea, todo un reto a los 47 años de edad. En el 2011 estuve. En el 2011 aparecer en una revista Playboy. De eso vamos a hablar en el íntimo del canal de YouTube.
Pero si siempre has sido súper sexy, y sí entiendo esa crítica por parte de la sociedad y de tu familia de que no es posible, de que seas actriz, por todos esos valores y principios y moralidad, sí. Entiendo que te casaras porque recuerdo a Estelita que también me dijo que la manera de salir de casa era casándose. Esa. O sea, eso de tener noviecito, como que no era muy permitido en la época. Ni mi mamá ni mi papá me dejaban tener novio, más mi hermano César Emilio era el que me alcahueteaba mucho. Y entonces, bueno, cuando yo empecé mi romance con el papá de mi hija, fue mi hermano el que me alcahueteó. Pero mi hermano Quique no me alcahueteó. ¿Puedo preguntar por qué duró tan poco? Duró tan poco porque fui una persona maltratada y entonces, bueno, ya cuando vino el maltrato verbal y el maltrato físico, sí, me pegó dos veces. Y entonces ya a la tercera vez, recuerdo que yo le dije, si me vuelves a pegar, no la vas a contar. Y bueno, hubo una persona muy querida. ¿Le diste sus golpes a él? Claro. ¿Se los devolviste? Sí, se los devolví, pero ya cuando él lo iba a hacer por tercera vez, ya yo estaba un poco calmada porque yo sabía que me iba a separar porque yo tenía un tío que se llamaba Rafael, el tuerto Borolo, que le decíamos así, y ya yo había hablado con mi tío Rafael que cuando el señor Chuito se muriera, que era su abuelo que estaba en cama, porque el señor Chuito quería, mi suegro quería que yo lo cuidara, yo me iba a separar de él. Y así fue. Mi tío me quedó esperando en la esquina, yo me separé, me llevé mi maleta y me separé y más nunca. No, he sido una mujer que no me gusta el maltrato, o sea, porque yo soy de la que practica. Dime lo que eres y practícalo de verdad. O sea, si a ti te gusta que te traten bien, tienes que actuar bien por dentro, por fuera y con el verbo. Muy valiente de tu parte, una niña de 17 años, sí. Atreverse a decir no me golpeas más, a no dejar someterse, porque hay mucha violencia doméstica y la mujer calla muchísimo porque piensa que es la manera apropiada de sobrevivir una relación. Sí. Tener ese guáramo de una niña mujer a los 17 años requiere mucha valentía. Claro, pero es que eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá siempre me enseñó a eso, a respetarme, a valorarme y esas ganas de seguir trabajando y seguir haciendo país hoy día con esta Venezuela como está, se lo debo a ese ser que se llama Dilia Valderrama, que ahora está en el cielo. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Salud por ella. Salud por mi mamá y por mi papá también. Salud por los dos. Y recibamos a Dari de Olivo Caracas, que nos trae algo delicioso. Vamos a ver qué nos trae para esta mañana divina aquí en casa. Tú le dijiste a Dari que a mí me gusta comer bastante, porque a mí cuando me invitan, mi amor, yo rompo protocolo y no como. Bueno, para eso está esta torta que también vamos a degustar. Y bueno, vamos a probar todo lo que nos trae Olivo Caracas. ¿Bien pueda? Bien pueda, mi amor. Mi valeta otra vez, bello. Bello. Derek. Dari. ¡Qué rico! Dios. Espectacular. Está light. ¿Está light? El mío está enorme. Cuéntanos. Buenos días. Les presento el Club Hall de Olivo. Ajá. Y les presento un campesino italiano. Tiene rúgula, serrano, bocconcini y pesto. Con papas fritas. Con papas fritas. Light, muy light, ¿verdad? Muy light. Sí, muchísimas gracias. Tú sabes que a mí me encanta cuando me invitan así a comer porque una gracias, mi amor. Una de las cosas que más disfruto son las papas fritas. Me encanta comer papas fritas. Pruébalas. Cuando voy a Miami, mi amor, lo que más me gusta es ir a McDonald's y comer papas fritas. Verá que son demasiado ricas. Estas son muy buenas. Gracias, Olivo Caracas, @olivo.cc. Síganlo. El clubhouse de ellos es el mejor clubhouse de Caracas. Ya te voy a dar un pedazo porque yo no me puedo comer todo esto. No, pero yo tampoco me puedo comer todo esto. Bueno, pero muerdo y ya. Y luego seguimos. Ok. Bueno, lo compartes con tu gente, que yo amo a Milagros, a tu asistente. Sí, lo máximo, y a César. Y me enamoré de César, ese hijo putativo que tú tienes. ¿Te enamoraste? Sí, estoy enamorada de los brazos de César. Ah, ok. Me tienes que poner a entrenar para ponerme los brazos así. Bueno, ¿él es tu sobrino? No, bueno, César realmente es mi sobrino hijo. Tú sabes que cuando César nace, yo quería tener un hijo. Y entonces, bueno, no lo pude tener y mi cuñada sale embarazada de César. Y bueno, cuando César nace, yo me aboco a César y le compro todas sus cosas, me iba a Guanaguana 2 y 3 meses, porque realmente César es el hijo varón que no tuve. Que no tuviste. Entonces, yo le juré hace muchos años, cuando César nació hace 30 años, le dije, te irás a vivir conmigo y aquí lo está. Tengo. Y maravilloso. Sí. Bueno, buen provecho. Ajá, buen provecho para nosotros ti. Nosotros vamos a comer y ahora pasamos al otro segmento frente al espejo. ¿Qué tal? Delicioso. Mi
querida Ivette, bienvenida a mi segmento Frente al Espejo. Ok, me encanta hablarle al espejo. Al espejo, sí. Es tan importante. Es muy importante porque en el espejo realmente tú le vas a hablar a esa mujer que tienes aquí adentro, ¿ok? Con el espejo es que renace de verdad esa persona que tiene que caminar en este cuerpo. Así es, y tú estás bellísima y precisamente en este segmento yo pregunto, ¿qué cirugías plásticas se ha hecho Ivette Domínguez? ¡Ay! Los senos, 3 veces. Me la hice empezando la Radio Rochela en el año 1991. Luego quise ser la Yuyito venezolana, porque es una... Era la moda también. Era la moda, y me puse 500 cc con Manuel Egea, pero luego con los personajes serios tuve que quitarme las 500 cc y volver a 375. Y luego para Playboy me puse 600. Ah, 600. ¿Y sí. ahora tienes 600? 600, pero... Pero aquí, no se nota de 600. Para nada. Está para muy nada. Bien con tu cuerpo. Sí, muy ¿Alguna bien. Otra cirugía? ¿Lipo? No, realmente no. Lipo como tal no, sino un poquito de grasa que me sacó Manuel aquí hace años para hacer el Playboy, pero fíjate que en Playboy me quitaron los cuadritos, una cosa insólita. Ah, imagínate. A lo mejor me haga algo ahorita porque hay una grasita por aquí. Tú que estás no... como para volver a estar de portada de Playboy, mi amor. Bueno, déjame decirte. Bueno, pero si llegan a pagar, lo que pasa es que ya Playboy... Muy importante, paguen. Sí, si llegan a pagar muy bien, lo volvería me a hacer. Atrevo. Me atrevo. Y el físico está, mi amor, divina. Sí, caíste en lo de los biopolímeros. Por supuesto, mira, me puse biopolímeros aquí, me puse biopolímeros en la boca. Era la moda y ustedes no sabían y no. muchas actrices no, cayeron en esto. Sí, realmente no sabía que esto iba a tener estos acontecimientos, que a raíz de que pase, cuando pasan los años, es cuando más tienes que tener el cuidado del biopolímero y estar pendiente de no inyectarte ninguna otra sustancia. ¿Te ha pasado algo con ellos? ¿Has tenido alguna reacción? Sí, he tenido una reacción horrible. El otro día me hice mis cejas y la persona que me estaba haciendo la ceja compró una anestesia y ella me estaba haciendo una ceja pelo a pelo y resulta que aquí me volvió a inyectar biopolímero y yo creía que era anestesia. Entonces eso se me puso la cara como un monstruo. Ay, Dios mío, tu nariz es tu nariz. Mi nariz es mi nariz, mi nariz es mi nariz, perfecta, es la nariz de César Domínguez. Bueno, en un futuro creo que me voy a hacer algo aquí. Entonces, bueno, ahí ando en esas cosas, pero estoy sobrellevando con el paso del tiempo, los años, yo creo que a los 60 años ya tenga que hacerme algo. Pero está fabuloso. Gracias. De verdad. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta cuando te miras desnuda frente al espejo? Los senos. Los senos me encantan. Sí, y esta parte aquí del abdomen siempre me ha encantado. Y los brazos. O sea, yo me veo... Buenos brazos en comparación con muchas personas... del medio artístico y no del medio artístico, veo como esto aquí se le cuelga un poquito, entonces siempre allí yo hago mucho ejercicio, trato de comer las proteínas que tiene que ser, por lo menos en las noches, yo me como de 4 a 5 claras diario. ¿Te gusta comer huevo de noche? Me gusta comer mucho huevo de noche porque es la proteína más rápida. ¿Te metes 5 huevos de noche? Sí, entre 4 y 5 huevos de noche. Ay, Dios mío, santo. ¿Alguna parte de tu cuerpo que no te guste? Que siempre hayas dicho, ay, qué fastidio. Las revolveras. Ah, típico porque, de las sí, mujeres. Porque soy de piernas gruesas, entonces si no las mantengo, si no hago ejercicio, si no ejercito, esas revolveras pueden llegar a ser unas revolveras muy grandes. Eso es algo en las mujeres tan característico. Parece que siempre que comen todo se va allí. Todo. Y esa parte es la que crece. Sí. Igual lo que nosotros llamamos el banana roll, que debajo de los glúteos Uy, se hace sí. como un camburcito sí, allí sí. y también es fastidioso. Sí. Pero tú eres religiosa con tu ejercicio. Eres una mujer fit, eres una mujer que entrena, que tiene un gimnasio, que ha entrenado a muchísima gente. ¿Sigues en eso? Sí, sigo en eso actualmente, pero ya está pasando a manos de un socio, porque no me queda tiempo de ir a Cumbres de Curumo, pero soy la primera persona que monta un gym al aire libre en Venezuela, ¿ok? Tan importante. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Eso fue en el año 2012 que monté mi gym porque me hice llamar la coloquial vieja fitness. Todo es coloquial. Y ella es súper coloquial. O sea, realmente esto no es invento. Ella es realmente así. Sí. Ivette, ¿qué ritual de belleza tienes a tu edad? Que no la vamos a decir porque estás divina. O bueno, ya mucha gente la sabe y la puede averiguar también. Pero algún ritual de belleza que sugieres a todas las mujeres que religiosamente realizas todos los días. Bueno, no hablar de la gente, comer muy bien, a tener un buen descanso, amar y proteger y respetar a los animales cuatro patas, a mi familia, y nunca dormir con maquillaje.
Eso es lo que yo hago. Y así no tenga para comprar una crema muy cara, yo simple y llanamente me pongo miel con abeja. ¿Qué pasa? Miel de abeja. O sea, miel de abeja. Yo de abeja reina y tú sí. Ella también es abeja. Exacto. Y bueno, si no tengo para comprarme una crema muy cara, me uso C de Pons. Así de sencillo. Lo importante es usar crema y desmaquillar. Sí. De todas las mujeres que he tenido aquí, siempre dicen que hay que desmaquillarse y me encanta. Ajá. Realmente es muy importante eso que dijiste de tip de belleza. Uh-huh. Un tip de belleza es no hablar mal de los demás. No hablar mal. Eso me encanta. Eso hace que las personas sean más bellas, ¿verdad? Eso hace que la persona sea mucho más humana de verdad y que llegue más al en mi caso, al público. Y en verdad esta mujer va para los 750,000 seguidores. Bueno, cuando salga el programa ya va a tener 1,000,000. ¡Amén! Porque ella es ella, es auténtica y es tal cual es. Bueno, yo también me muestro tal cual es. Bueno, vamos a la pared de celebridades. ¡Vamos a esa pared! Querida Ivette, ajá, bienvenida a mi pared de celebridades. ¿Pero por qué no me dices querida coloquial? Querida coloquial. Querida coloquialísima. Coloquialísima, como la primerísima. Ajá, porque es mi madrina. ¿Tú sabes por qué yo me llamo la coloquialísima? Cuéntanos. Bueno, porque me gusta ser auténtica, me gusta ser real. Nadie va a querer ser coloquial. Y bueno, es algo que me viene del pueblo, bueno, de mamá. Bueno, pero precisamente hablando de autenticidad, ajá, yo siempre a mis celebridades les digo que dejen una huella en esta pared. ¿Aquí? Tú como eres original y coloquial, ajá, vamos a ver cómo te luces. Ok, mira, yo a esta pared le voy a dejar algo con lo cual yo me siento totalmente feliz, con lo cual la gente me ha criticado toda mi vida, pero dis tú si yo no voy a dejar mi glúteo aquí. Miren lo que tengo aquí para vos. ¿Qué es lo que me ha dejado qué? El aprendizaje, el cariño, el crecimiento. Y si a alguien no le gusta estas dos nalgas, pues mi amor, yo lo siento, porque esto ha sido mi motor, el que me ha dado dinero. Mira, mi amor. El que me ha llevado y tengo que cultivarlo, hacerlo crecer, que se ponga duro con la sentadilla y 1, 2, 3, 4, y 1, 2, 3, 4, y miren lo que tengo aquí para vos, no jodas, para que critiquen. Seguro van a criticar, no, nadie se había atrevido a tanto. Nadie. Es que justamente por eso es que yo, claro, me llamo la coloquial, la auténtica, porque detrás de esa mujer coloquial, auténtica, que enseña, que muestra los glúteos, los senos, hay una mujer que la parió Dilia Valderrama y con César Domínguez, de los cuales me siento orgulloso. Pero si tú te metes por internet y tú googleas a Ivette Domínguez, el único escándalo que ha tenido realmente en la vida fue el asesinato de su mamá. De su mamá. Pero Ivette ha sido una mujer de casa, mamá y papá desde los 16 años, responsable, trabajadora, y sigo aquí en Venezuela echándole bola. Y vete, una mujer que comenzó en Radio Rochela, luego se fue a Cheverísimo, que comenzó en Radio Caracas, después estuvo en Venevisión, después volvió a Radio Caracas, con muchísimas telenovelas exitosas. ¿Cuál consideras tú que marca un antes y después? ¿Qué actuación de tantas novelas? Mi gorda bella, mi ex me tiene ganas. ¿Cuál consideras tú que hace un antes y después en Ivette y que la sube, okay, como la espuma en la televisión venezolana y que la da a conocer? Bueno, mira, la Radio Rochela sin duda fue mi escuela, mi casa, trabajar al lado de esos grandes cómicos. Pepeto, Kiko, wow, Mendive, Marta Piñango, Emilio Lovera, Nora Suárez, Nelly Pujol, Bólido. O sea, trabajar con Pepeto era hacer, drenar todo el día la risa. Trabajar con Kiko Mendive, una persona que trabajó con Cantinflas, y escucharle los cuentos a Kiko Mendive, luego Kiko en un hospital y yo fui la que lo cuidaba, la que estaba pendiente de mi Kiko, oye, mulato, mira, me doco, me mierda, yo lo que quiero es que tú me bañes, la única que lo podía bañar era yo. Esas grandes figuras yo nunca voy a dejar de agradecerles, y como yo siempre digo, que tengo una hermana allá arriba que se llama Marta Piñango. Que Dios la tenga en la gloria. Que Dios la tenga en la gloria. Ella me enseñó muchísimas cosas. Qué bella. Y a veces, si tú lloras, yo lloro. Y a veces yo digo, bueno, cuando me toca así un personaje fuerte en la televisión, humor, yo le digo, Marta,
Que seas tú la que sales. Kiko, Pepeto, ellos son mis ángeles y siempre estoy con ellos pidiéndoles que me ayuden y que me encaminen. Entonces, ¿la Radio Rochela? La Radio Rochela, por supuesto, me encaminó y empezó. Pero sí hay un antes y un después de Ivette con la telenovela Caína, que la están transmitiendo ahora de ahorita nuevo. por Venevisión. Wow, yo siempre veo a Caína y cuando la veo y veo todos los DMs de mi comunidad, los coloquiales, y digo, Dios mío, de verdad yo actuaba así. Con razón eran 15, 20 capítulos y no me pudieron matar porque esa prostituta se comió el pueblo. Pero viene Angélica Pecado de Martin Hahn. Bellísima. Donde una ama de llave se llega a convertir en una antagonista. Y entonces la herencia y todo le queda esa antagonista. Y digo, bueno, hice la tarea. Si hay un antes y un después, si hay una palabra de agradecimiento al público, a Martin, que desde ese momento es mi gran amigo, y a la productora, porque fue la que se comió eso dándome el personaje, Leonor Sardi, que ahorita está en Colombia. Ella me dijo estas palabras. Yo le dije, Leonor, estoy cagada. Pues no te cagues. En vez de preocuparte, ocúpate. Salí de allí, me ocupé, y por eso Angélica Pecado, Matilde Calderón, tuvo ese gran éxito. ¿Y la internacionalización quizás con Mi Gorda Bella o alguna otra novela? ¿Con cuál sientes que ganas al público extranjero? No, con mira. ¿Con Angélica Pecado? Con Angélica Pecado, y hay una novela que hice con mi gran amiga Janet Rodríguez, Todo por tu Amor, donde a mí me llegaban tantas cartas de España y yo decía, Dios, pero ¿qué tiene que ver? Y fíjate, no conozco España, mi gran sueño es conocer España. A lo mejor allí está el amor de tu vida, niña, a lo mejor es un españolete. Ay, bueno, hostia, tía, a lo mejor me voy para España y olé. Y olé. Pero creo que la internacionalización vino con esa novela Todo por tu Amor. Ah, fíjate, bueno, con la gran Janet Rodríguez, qué bella. ¿Todavía es tu amiga? ¿Todavía se escriben? ¿Todavía se hablan? No, ahorita en diciembre, que ya le dije Caballita, ese nombre se lo puse yo en la novela, Caballita, voy a Estados Unidos, diciembre, enero y febrero, y vamos a hacer grandes cosas, sí. Muchas críticas. Siempre has estado en el ojo del huracán, uh-huh, por ser como eres, por ser tan bomba sexy, no, por mostrar... Y por siempre decir la verdad, ¿ok? Yo recuerdo que yo tuve un gran escándalo aquí en Venezuela de una actriz que si yo llamé al marido de ella, que no la voy a nombrar porque prefiero agarrarme la teta izquierda. Ya la gente sabe quién es, busquen por YouTube. Bueno, pero de eso no me vas a hablar aquí. Okay. Vayan a mi canal de YouTube, al segmento En Íntimo, porque de esto y mucho más vamos a estar desnudando el alma de mi querida amiga, la coloquial, la coloquialísima, Ivette Domínguez.